palabras de nuestro presidente nacional. Amigas, amigos, agradezco la presencia de todas, de todos ustedes, comisiones, representantes de ciudadanos, del movimiento social, de los partidos en todo el país, que están aquí representados, de todas las regiones de México, de los pueblos, de los estados. Muchas gracias a quienes están respaldando ese acuerdo de unidad, los que no pasaron a firmar porque somos bastante, pero que están aquí, que ya firmaron, se va a dar a conocer la lista de todos los que han firmado en los estados de la República este acuerdo de unidad. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, que no pierden la fe, que no pierden las esperanzas y que están actuando de manera consecuente, buscando la unidad. Tenemos que hacer un gran frente con los ciudadanos, con el pueblo, con los integrantes de todas las clases sociales, de todos los sectores, pobladores del campo, de la ciudad, de todas las religiones, libres pensadores, mujeres, hombres, de buena voluntad, todos juntos, para lograr la transformación de nuestro país. En 10 meses, los mexicanos vamos a decidir sobre nuestro destino y solo hay dos opciones, dos alternativas, dos caminos: mantener al régimen caduco y de corrupción o buscar entre todos desde abajo, de manera pacífica, la transformación de México. Eso es lo que se va a decidir en las elecciones del 1 de julio del año próximo. No solo se va a elegir al próximo presidente de México, se va a decidir sobre el destino del pueblo y de la nación. Estamos en momentos definitorios, históricos. Tenemos
que lograr el renacimiento de México. Hay condiciones inmejorables para lograrlo, porque la gente está harta de la corrupción y de el engaño. Durante muchos años, mucho tiempo, han engañado con la llamada alternancia. Han engañado haciendo creer de que el PRI y el PAN son distintos, cuando son partidos al servicio de la mafia del poder. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo repito: cuando a la mafia, a los que se creen amos y señores de México, se les cae un partido, levantan a otro. Cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN. Cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI. Una gran simulación cuando representan lo mismo. ¿O hay diferencia acaso entre Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del poder, formalmente militante del PRI, y Vicente Fox, formalmente militante del PAN? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia entre Peña Nieto y Felipe Calderón? Claro que no. Son lo mismo. Y previsibles. Más ahora que están tramando. Quieren, como en el 2006, como en el 2012, engañar. Van ahora con la misma estrategia. La mafia va a palomear, a imponer al candidato del PRI, y va a imponer al candidato del PAN. Dos candidatos para ver cuál de los dos levanta. Y antes de las elecciones, hacer a un lado a uno, al que se quede atrás, como lo hicieron con Roberto Madrazo en el 2006, o con Josefina Vázquez Mota en el 12, para apoyar en los hechos, de facto, al que vaya adelante, y enfrentarnos, porque lo que más les preocupa a estos corruptos es que haya un cambio verdadero, porque no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Ese es su plan. Mi pronóstico es otro. Yo pienso que en efecto van a impulsar a dos, pero no van a levantar ninguno de los dos. Y les vamos a ganar aunque se junten. Van
y son también obvios en sus estrategias perversas. Dos fundamentales para ellos, que los pinta de cuerpo entero, los muestra como gentes sin escrúpulos morales de ninguna índole, con la idea de que el fin justifica los medios. Dos estrategias perversas. Una, la guerra sucia, que ya inició y la van a intensificar para espantar, para asustar, para meter miedo, diciendo que si gana Morena, México va a ser como Venezuela. Ahora aquí en La Palma. ¡Mentira! ¡Eso es falso! Nosotros no nos inspiramos en ningún gobierno extranjero. Nosotros nos inspiramos en nuestros héroes, que fueron los que nos enseñaron a luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. Nos inspiramos en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Villa, en Zapata, en Madero, en el general Lázaro Cárdenas del Río. Ni Maduro, ni Donald Trump. En lo mejor de nuestra historia, y aunque lo tenga que repetir, no está de más. Han habido tres transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. En eso nos apoyamos en nuestra historia. También para asustar, difunden, dicen que Morena son antirreligiosos. Mentira. En este movimiento hay millones de católicos, evangélicos de todas las denominaciones, libres pensadores. Somos respetuosos de la libertad de creencia. Dicen también para asustar, espantar, Morena están en contra de los empresarios. ¡Falso! Morena están participando desde hace mucho tiempo, empresarios, comerciantes. No estamos en contra de los que invierten, generan empleos. No estamos en contra de los que con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio. Esos, como todo el pueblo, esos ciudadanos merecen respeto. Que se oiga bien, que se oiga lejos. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida. Estamos en contra de la corrupción política, porque ese es el principal problema.
problema de México. Ese es el cáncer que vamos a acabar cuando triunfe nuestro movimiento. Y así otras cosas que están en contra del ejército. ¡Falso! Siempre lo hemos dicho. Los soldados son pueblo uniformado. Al triunfo de nuestro movimiento van a mejorar las condiciones salariales, laborales, de médicos, pero también de policías. Van a mejorar las condiciones salariales de maestros y también de soldados y marinos. No estamos en contra de las instituciones. Dije una vez y lo manipularon. Y como son alumnos de Goebbels, aplican esa máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, como muchas otras calumnias que hemos padecido. No estamos en contra del ejército. Lo único que sí aclaramos es que ya no vamos a continuar con la misma estrategia para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ya no vamos a fincar la acción del gobierno en el uso de la fuerza. El próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas nunca va a dar la orden para que haya masacres o se reprima al pueblo. Vamos a acordar la paz entre todos. Se va a detener la guerra. En su momento vamos a hacer una propuesta puntual al respecto. Vía una gira a Sudamérica. Me entrevisté con la presidenta de Chile, con el presidente de Ecuador, con el presidente de El Salvador. En lo general, nos trataron muy bien. No solo por la simpatía que hay hacia nuestro movimiento, sino por el gran respeto y cariño que le tienen a México. Nos atendieron muy bien, pero entre otras cosas me tocó constatar cómo en El Salvador firmaron la paz después de una guerra, después de muchas víctimas de un lado y del otro. Perdieron la vida miles de salvadoreños, campesinos, obreros, empresarios, soldados, monjas, sacerdotes. Llegaron al extremo de asesinar en plena homilía a Monseñor Romero. Pero ese pueblo tuvo la decisión de hacer la paz, a pesar de los agravios. Firmaron la paz 1992. Ahora el presidente Salvador Sánchez, que antes formaba parte de un movimiento revolucionario, es el que gobierna para todos. Y decidieron resolver sus diferencias de manera
manera pacífica. Nosotros tenemos que hacer algo así, no quedarnos callados, inmunes, no estar viendo cómo se pierden vidas en nuestro país por la irracional violencia. No es un número, son 68 asesinados diarios en el país. Eso tiene que resolverse. Vamos a dedicar toda nuestra imaginación, todo nuestro talento, todo nuestro esfuerzo a pacificar nuestro país. Vamos a conseguir la paz. Vamos a parar la guerra. Estoy convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Vamos a enfrentar la guerra sucia. Pero les digo con sinceridad, eso, aunque es una desgracia, escuchar a Peña decir que México puede convertirse en Venezuela, da pena ajena, porque se trata de un vulgar calumniador. No tiene ninguna prueba de lo que está diciendo o insinuando. Pero aún con eso y con la información que tengo de cómo están tramando lo de la mafia del poder, echar a andar esta campaña, en su momento también vamos a denunciar, aún con toda esa amenaza, no me preocupa tanto, porque tenemos autoridad moral y ese es nuestro escudo protector. Desde hace años han querido destruirnos políticamente y no han podido. ¿Saben que sí debe de preocuparnos más? La compra del voto. Esa es la otra estrategia perversa que les da resultado. Acaban de pasar las elecciones en Coahuila, en Nayarit, en el Estado de México, y recurrieron a la compra del voto, al tráfico con la pobreza de la gente. Tenemos que prepararnos para eso, porque no es nada más la guerra sucia. Eso hasta le sirve de cortina de humo, pero lo que les funciona es la compra del voto. Tenemos que organizarnos bien, que todos ayudemos para tener los comités de Morena en comunidades, en pueblos, en colonias, orientar a la gente. Esto puede resultar un asunto menor. No lo es. Es lo central. Miren, en el Estado de México, 45 distritos electorales, en 5 de los 45, en donde hay más pobreza, más marginación, en los pueblos más apartados, ahí comprar
sacaron millones de votos para darle la vuelta a la elección, para imponer a Del Mar. Que por cierto, ese asunto todavía no termina. Eso, como se dice en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Todavía está pendiente que resuelva el Tribunal Electoral. Nosotros, por principio, nunca vamos a aceptar un fraude electoral. Pero, regreso, es muy importante que nos organicemos. Ya lo saben ustedes, a lo mejor es extraño y ya no tanto, porque también lo han aplicado últimamente en las delegaciones pobres de la ciudad. Pero puede resultar extraño para los capitalinos. Pero en el resto del país se sabe bien de cómo, en víspera de las elecciones, empieza la repartidera. Compran votos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos por familia. Reparten despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son los que compran votos. ¡Corruptos, sinvergüenzas! Me indigna tanto esta estrategia perversa que debemos profundizar para que no haya lugar ni a la hipocresía. Hay que decir que se trata de un pecado social. La compra de votos es pecado social. Los que han leído la Biblia saben de ese pasaje en donde un personaje se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de lentejas. Eso es lo que hacen estos corruptos. Hasta el Papa Francisco condena esa práctica de empobrecer al pueblo y luego traficar con el hambre y con la pobreza del pueblo. Tenemos que enfrentar esta desgracia. Hay quienes pueden decir, yo no vendo mi voto, y hasta presumirlo, porque en realidad se trata de la libertad, de la dignidad. Muchos pueden decir, yo no lo hago, pero no hay que olvidar que desgraciadamente hay millones de pobres en nuestro país, muy necesitados, que caen en la tentación. Por eso es una perversidad, es una maldad. Nuestros adversarios no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Es ganar por ganar, triunfar a toda costa. Eso también nos hace diferente. Nosotros nunca hemos entregado nada a cambio de votos. Ni lo haremos. Nunca, jamás vamos a comprar la libertad, la dignidad de nuestro pueblo. ¿Cómo podemos enfrentar entonces esa estrategia? Solo organizando a la gente, orientando al pueblo. Y esa es una labor importantísima. Esa es la política. Hay que entrar en comunicación con la gente. Hay que ir casa por casa
no es nada más la relación pública, la comunicación con otros políticos, el desayunar, comer, cenar con políticos, el leer el periódico, qué dicen las columnas. No, la verdadera política es la comunicación con el pueblo, los mensajes de ida y vuelta, informar y recoger los sentimientos del pueblo. Esa es la verdadera política. Vamos a seguir recorriendo los pueblos. Ya apretó el sol y no les doy detalles de la última gira. Nada más les digo que fueron 11 días seguidos. Nayarit, Sinaloa, Durango, toda la península de Baja California, Baja California Sur, Baja California, Los Ángeles. Volvimos a entrar por Tecate, ejidos del Valle de Mexicali. Y 2 días recorriendo municipios de Sonora. Vamos a seguir recorriendo el país. No puedo ocultar nada. No tengo nada que ocultar. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Mañana vamos a iniciar una gira. Vamos a Washington, vamos también a Londres, vamos a España, vamos a Nueva York y luego Jalisco y Guanajuato y a seguir recorriendo México. Tengo el orgullo de conocer, de haber recorrido 10 desiertos, 300 valles, 10.000 pueblos. Es un gran orgullo recorrer México. Yo estoy optimista y creo que vamos a lograr la transformación del país. Ya falta muy poco. A los adversarios, sus estrategias no les están funcionando. Se les está haciendo bolas el engrudo. Tienen problemas al interior. Ya tomaron la decisión arriba de quiénes van a ser los candidatos del PRI y del PAN, pero no pueden operar. Les está costando trabajo. Y ya nosotros vamos hacia adelante. Ya sabemos hacia dónde vamos. Tenemos que seguir nada más organizándonos y uniéndonos. Termino mi intervención recordando por qué luchamos, por qué estamos aquí, por qué es este movimiento. Por la transformación de México. Ese es el objetivo superior. A todos los que se están uniendo, y les agradecemos de corazón por apoyar, les pedimos nada más que no se olvide cuál es el objetivo superior: la transformación de México, no los cargos. No es la lucha del poder por el poder. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la ambición ni al poder ni al dinero. Lo que queremos es la transformación de México. Y no hay que dejar pasar la oportunidad que hay veces que por las circunstancias se
confunden las cosas y se piensa que lo más importante son los cargos. Y brota la ambición y la calentura, sobre todo si se va a ser candidato a un cargo. Y si es plurinominal, se alborota más la gente. ¡Eso no sirve! A lo mejor en otros tiempos. En estos tiempos, eso no es lo más importante. No sirven los cargos. O son simplemente un medio, no un fin. Nosotros tenemos la dicha enorme por las condiciones que se presentaron de estar dirigiendo un movimiento de transformación. No dejemos pasar la oportunidad. Esto es la historia. Que nos importe hacer historia, no ocupar un cargo. Además, si se va a triunfar, van a haber muchas oportunidades para participar. No todos son candidaturas. Que no va a haber un director de Pemex, que no va a haber director de la Comisión Federal de Electricidad, que no va a haber un secretario de Educación, que no va a haber un responsable de garantizar la salud del pueblo, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. ¿O es que nada más son los cargos, ser diputado, ser senador o tener cualquier otro cargo? Eso no es lo único. Lo importante es transformar. El poder dejar una buena herencia a nuestros hijos, nuestros nietos, que tengamos el orgullo de decirles, dominaba una mafia de poder, tenían en la desgracia al pueblo, en la ruina al país, hasta que nos organizamos, nos movilizamos y de manera pacífica el primero de julio del 2018 comenzó la transformación de México. Eso es lo más importante. Ustedes están aquí porque quieren cargo. Están aquí porque quieren un cambio, de verdad. Eso es lo que debe de interesarnos. No borrar al pueblo, no hacer a un lado al pueblo, como lo hacen los políticos corruptos, que para ellos el pueblo no existe, porque sostienen que la política es asunto de los políticos. ¡No! La política es asunto de todos. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No olvidar nunca eso. Luchamos por el pueblo y luchamos por la nación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias a quienes nos dan su confianza y han decidido firmar ese acuerdo de unidad. ¡Que viva!